En un doble forro, en una embarcación ecuatoriana de nombre Tiburón y sin matrícula. Ahí la policía costarricense encontró 718 paquetes de cocaína de aproximadamente un kilo cada uno. La nave fue localizada en Playa Tamales en Puerto Jiménez de Golfito. Cerca de la embarcación, las autoridades detuvieron a dos ecuatorianos, de apellidos Avilés y González. También se encontraron 1.800 pesos colombianos y 5 pichingas con combustible. Una lancha que navegaba por nuestras aguas, en la cual venían dos ecuatorianos. La misma llega luego de una persecución a territorio costarricense, a la costa, y ahí es donde los sujetos posteriormente son detenidos y luego se encuentra, haciendo una revisión de esta lancha, se logra encontrar esta droga escondida. Tras los buenos resultados del mes anterior, el ministro de Seguridad, Michael Soto, destacó este nuevo golpe en la lucha contra el narcotráfico. Sí, ciertamente una de nuestras prioridades es el tema de la lucha contra el narcotráfico. Hemos hecho incautaciones grandes como las que ocurrieron el mes anterior y pues estas también que nos ayudan muchísimo. Seguimos en la lucha, seguimos luchando contra el narcotráfico y esperando dar buenos resultados para el país. En el lugar se detuvo a otra lancha con un costarricense de apellido Granados y con 6 pichingas que contenían unos 500 litros de combustible. En todo este trabajo se combinaron guardacostas, policía de fronteras, la fuerza pública, vigilancia aérea y la PCD. Es un trabajo más que se hace en conjunto, donde se logra este decomiso y se evita que esta droga llegue a territorio nuestro y así evitar que circulen en nuestro país. Entonces estamos contentos por este trabajo, felicitar al servicio de guardacostas y a la fuerza pública por un trabajo tan efectivo. Este caso quedó bajo investigación.